Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este webinar sobre instalación y uso de bomba de ariete o de baja inversión para el aprovechamiento de fuentes propias de agua en los sistemas de producción. Comentarles que, bueno, este webinar se desarrolla en el marco del proyecto Creación de Capacidades para la Adaptación al Cambio Climático en Sistemas Agropecuarios en Costa Rica. Este webinar este proyecto es ejecutado por el INTA en colaboración con las agencias de extensión del MAC con fondos del programa Adaptados. El objetivo general de este proyecto es implementar medidas de adaptación en los sistemas agrícolas y pecuarios por medio de actividades de captación, cosecha de agua, paneles solares, manejo del recurso hídrico en la región central occidental y en ese marco pues desarrollar capacidades en técnicos y productores para promover su replicabilidad. En ese sentido, esta charla que vamos a recibir responde al objetivo número 4, digamos, indica que vamos a fomentar el aprovechamiento de fuentes propias de agua para uso agropecuario, utilizando una bomba de ariete de baja inversión por medio del establecimiento de una finca modelo en la zona de Salcedo. Básicamente, este es una pequeña introducción, digamos, a este webinar. Voy a proceder a presentarles la agenda que tenemos esta tarde, este ratito, y luego pues vamos a continuar. Voy a aceptar unas personas que tenemos acá y ya continuamos un momento. ¿Me indican si pueden ver la agenda? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, básicamente tenemos, ya pasamos, bueno, lo que era la bienvenida y presentación del proyecto. Básicamente, bueno, esta es la presentación de la agenda. Vamos a tener una pequeña presentación por parte de Fundo de Cooperación a cargo del ingeniero Santiago Arrieta. Posteriormente vamos a presentar a nuestro conferencista, don Juan Carlos Valverde. Y vamos a recibir la charla, la cual está estimada para unos 50 minutos como máximo. Y posteriormente tendremos una sesión de preguntas por parte de los participantes. Sí, pues pedirles que en este sentido, si tienen alguna pregunta, por favor la pongan en el chat. Y también si gustan, pues poner su dirección de correo electrónico también. Bueno, luego de eso, pues vamos a hacer el cierre de la charla y invitarlos a la próxima charla que tenemos la próxima semana. Sí, bueno, ahora pedirle a Santiago, que por favor ya tiene la palabra para hacer su presentación. Adelante, Santiago. Perfecto, muchísimas gracias, Katia y compañeros y compañeras, por el espacio. Vamos a proyectar la pantalla un momentito. Me parece que necesito el acceso. Sí lo tienes, adelante. Ahora sí, listo, pura vida. ¿Me confirman si se ve la pantalla, nada más? Sí, se ve bien. Ok, perfecto. Bueno, este proyecto, como mencionó ya Katia, tiene dentro de sus componentes el componente de recurso hídrico y es financiado con recursos de Fundecooperación. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es Fundecooperación, en qué trabaja y también algunas opciones de financiamiento que da esta organización. Entonces, Fundecooperación tiene dos grandes áreas. Una es el área de proyectos, que es la que está haciendo posible estas actividades de capacitación y la instalación de sistemas de manejo del recurso hídrico para aprovechamiento del mismo, ¿verdad? Y una gestión eficiente del mismo. Y tiene un área de crédito. Entonces, la idea del área de crédito es tratar de replicar todo lo que se hace desde el departamento de proyectos, ¿verdad? Y lo que se promueve con el departamento de proyectos en la mayor cantidad de fincas que se puedan, ¿verdad? Para aumentar la adaptación del sector agropecuario a nivel general. Siempre se busca que haya una viabilidad financiera, una viabilidad ambiental o ecológica. Y también se busca tener un impacto social. Entonces, todos los proyectos buscan cumplir con esos o ir sobre esa línea, ¿verdad?
Funde Cooperación tiene un accionar multidimensional que está ligado a los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos un ligamen bastante fuerte con el sector agroalimentario y el ODS número 13, que es el Acción por el Clima. Y es lo que nos trae también a todas estas acciones y actividades de capacitación sobre esta temática, que buscan que mejoremos nuestra adaptación, ¿verdad? Nuestras capacidades para hacerle frente a los efectos del cambio climático. Este proyecto forma parte del programa Adaptados de Fundecooperación, que con este programa y todos los proyectos que él abarca, en conjunto con varios de los aliados que podemos ver ahí, faltan otros más. Esto es solamente del componente agropecuario, pero tenemos otros componentes. Se han logrado impactar a más de 500 fincas y mejorar sus capacidades en adaptación al cambio climático. Entonces, la idea es continuar con esta línea y tratar de replicarlo también a través del programa de crédito de Fundecooperación. Tenemos proyectos en todo el país, ¿verdad? No hay región en la que no estemos. Hay un asesor, una persona asesora que ve cada región, a pesar de que Fundecooperación tiene oficinas en San José solamente. Pero hay un asesor que se encarga de ver cada una de las regiones y hay tanto clientes de crédito como beneficiarios de proyectos de cooperación internacional en todos los lugares, ¿verdad? No solamente damos opciones de crédito, sino que también estamos comprometidos con la capacitación y el fortalecimiento de capacidades en medidas de adaptación, en buenas prácticas, ¿verdad? Todo relacionado al fortalecimiento de capacidades en el tema de adaptación al cambio climático. Entonces, siempre estamos promoviendo actividades con distintos aliados y esta es una de ellas. El público meta que tiene Fundecooperación se enfoca en pequeños productores, medianos productores o microproductores, personas que están iniciando sus proyectos. Entonces, por lo general es gente que todavía no ha logrado dar ese paso hacia la formalidad y tiene que hacer trámites para inscribirse en Hacienda o trámites para ya formalizar su actividad propiamente, y nosotros damos ese apoyo, ¿verdad? No cerramos las puertas a pesar de que no existan reportes o documentos de respaldo que evidencien el funcionamiento o la operación de la actividad de esas micro, pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Siempre tratamos de apoyar en ese sentido. Tenemos varios productos de crédito. En realidad hay dos que nos interesa ver hoy, que serían los productos que están enfocados en agricultura y ganadería específicamente, que más allá de esas dos actividades, en realidad es un énfasis en el sector agropecuario, pero tenemos proyectos también enfocados en mujeres específicamente, un programa de créditos, un producto de crédito, perdón, enfocado específicamente en pesca responsable, y otro producto enfocado en el enverdecimiento de la ciudad. Pero hoy nos vamos a enfocar solamente en los productos del sector agropecuario, que es lo que nos trae acá. Este es la información general del programa de crédito. Es el producto base o el producto general, ¿verdad? En realidad lo que se trata es de adaptar las condiciones de crédito a la medida de cada actividad, de cada persona. Entonces uno se sienta a hacer el análisis con cada una de las personas y escucha cuándo es que tiene ingresos, cuándo es que tiene que hacer incurrir en gastos, cuál es su capacidad de pago, si puede pagar de manera mensual, si puede pagar de manera anual, ¿verdad? Ese tipo de cosas se analizan con detalle y se le propone un producto de crédito que le genere pues también rentabilidad y que más bien sea un apoyo para que pueda seguir creciendo con su actividad, independientemente de cuál sea, y pues todos nos beneficiemos, ¿verdad? ¿Cuánto se puede pedir? ¿Cuáles son los montos mínimos y cuáles son los montos máximos? Fundecooperación puede prestar desde 500 mil colones, que sería el monto mínimo, hasta 75 millones de colones. Y el plazo máximo es de 10 años, es decir, 120 meses. Sin embargo, los productos del sector agropecuario, el plazo se trabaja hasta 5 años. Eso depende mucho del monto, ¿verdad? Entre más alto sea el monto, entonces podríamos trabajar con un plazo más alto.
Hay periodos de pago diferenciado, lo que les comentaba de si es posible pagar al mes, si es posible pagar por trimestre, si es posible pagar por semestre. Eso se revisa de acuerdo con la naturaleza de la actividad. La tasa de interés varía normalmente del 10 al 15%. La tasa máxima es del 18%, pero eso solamente es para refundición de deudas. Si usted va a solicitar un crédito para inversión y quiere iniciar una actividad tal vez, no sé, una actividad ganadera, pongamos por caso, una actividad de producción de hortalizas, la tasa podría quedar el 14% anual. Y eso en colones significa, si usted pagara una cuota mensual y el plazo que se pone por el crédito es de 5 años, y usted pide 1 millón de colones, tendría que pagar 25.000 colones al mes por ese millón que pidió. Entonces eso es más o menos las condiciones que se manejan. Ahora, ¿qué podemos hacer para poner en garantía o qué podemos hacer para respaldar ese crédito? Que ese es el tema que tal vez la mayoría de gente se le complica. Bueno, hay varias opciones. Tenemos una garantía, bueno, las tradicionales, la garantía hipotecaria, la garantía prendaria que puede poner a responder algún vehículo, la garantía mobiliaria que aquí se puede tomar en garantía equipos agrícolas si presentan la factura o se le manda a hacer un avalúo con un perito, entonces se pueden poner a responder picadores de pasto, equipo de ordeño, bombas para riego. Y bueno, también está la opción de un fiador o una fiadora, ¿verdad? Aparte de eso, tenemos un aval de garantía con el IMAS, el aval Fideimas. Este aval permite que lo que hace es cubrir la garantía, es decir, la persona no tendría nada que poner a responder nada, ¿verdad? El aval del IMAS cubre la garantía. Sin embargo, este aval está sujeto a si la persona tiene ficha de información social, está dirigido a personas en condición de vulnerabilidad o pobreza. Estos productos que les mencionaba, este es el producto de ganadería, en realidad son las mismas condiciones, pero lo que se busca es impactar de manera positiva los sistemas productivos con respecto a la adaptación al cambio climático. Entonces, lo que vamos a ver hoy es una alternativa para aprovechamiento eficiente del recurso hídrico que pueda existir en las fincas, para aprovechamiento y tal vez recubrirse en algún tiempo en escasez de agua, ¿verdad? Entonces, nosotros tratamos de promover todas esas medidas y algunas otras medidas que también se promueven en la estrategia de ganadería baja en emisiones, por ejemplo, el pastoreo racional con cercas eléctricas, el sistema de riego con purines, esquemas de ensilaje, sistemas de cosecha de agua, entre otras, ¿verdad? Tecnologías que ustedes conocen muy bien porque están y las trabajan día a día en el sector, ¿verdad? Y las actividades que realizan. De igual forma, para agricultura, también promovemos mucho lo que son esquemas de producción orgánica, para espacios o ambientes controlados para producción de abonos, ¿verdad? Todo eso se puede financiar. Y si ustedes algún momento quisieran saber si su proyecto es viable o si se puede financiar con fondos de Fundecooperación, se pueden acercar a nosotros y con mucho gusto podemos conversarlo. Este es otro producto enfocado en mujeres. Este es el otro producto enfocado en enverdecimiento de la ciudad. Y bueno, estas son algunas condiciones, pero ya voy terminando la charla porque estamos sobre el tiempo. Lo que sí les quería aclarar es que para aplicar al crédito hay que seguir pasos muy sencillos. Lo primero es enviar una foto de la cédula, llenar la solicitud de crédito. Y a partir de eso, nosotros entramos en contacto con ustedes y les solicitamos que vayan a solicitar un reporte de información crediticia de la SUGEF. Entonces, eso se solicita en el banco, en cualquier banco que esté regulado por la SUGEF. Y aparte de eso, nos sentamos a definir la garantía. Eso se hace en conjunto con un asesor de crédito que lo acompaña en todo el proceso. Y ya dependiendo del análisis de su caso, se determina si se puede formalizar o si se replantea otra vez la oferta o si preferimos no formalizar por el momento, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es básicamente lo que les traía para hoy. Esto es un pequeño resumen
de la solicitud de crédito que se puede llenar tanto de forma física como de forma digital, y en invitarlos también a ver todo el material que tenemos didáctico, audiovisual en nuestro canal de YouTube y redes sociales. Ahí estamos subiendo constantemente charlas como estas, ¿verdad? Actividades de capacitación virtual y otros recursos importantes para fortalecimiento de capacidades. Estos serían los contactos de Fundecooperación. Y yo por ahí voy a dejarles en el chat también mi contacto en caso de que estén interesados. Les agradezco muchísimo por el tiempo. Ahora sí es todo suyo el Zoom. Muchas gracias, Santiago. Seguidamente me gustaría, don Juan Carlos, que usted se presentara para que todos los participantes lo conocieran y nos contara un poquito acerca de su experiencia. Muy bien. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Juan Carlos Valverde Conejo. Trabajé en el MAC como extensionista agrícola cuando inicié mi trabajo como ingeniero agrónomo, como agente de extensión agrícola. Posteriormente me incorporé a trabajar en proyectos de riego en el antiguo SNE, que es el, tal vez muchos no se acuerdan de él, el Servicio Nacional de Electricidad. Ahí nació la Comisión de Riego y ahí nació el SENARA. Posteriormente trabajé con SENARA durante bastantes años, en un transcurso siempre orientado en la parte de riego. Durante dicho periodo recibí capacitación en diferentes países, en España, en México y en Costa Rica también. Luego tuve la oportunidad de trabajar en el MAC, en la antigua Dirección de Investigaciones Agronómicas, que luego se transformó en el INTA actualmente. Ahí estuve bastante tiempo y ya estoy jubilado, pero sigo trabajando en consultorías y trabajando en sistemas de riego, en promover proyectos de conservación, en proyectos de macro túneles con riego, etcétera. Una gran cantidad de proyectos que surgen en función de la situación que ahora en el mundo se maneja con respecto al cambio climático. Entonces surgen muchos proyectos orientados hacia ese fin. Y estoy dispuesto a dar una pequeña charla y espero que todos lo puedan aprovechar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Carlos. Si gusta, ya podemos iniciar con la presentación. Disculpen un segundo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre principios y usos de la bomba de Ariete y en una primera parte y una segunda parte sobre aspectos básicos del riego por aspersión, que fue una solicitud expresa de la gente de extensión, de algunos agentes de extensión, que querían que se incluyera algunas consideraciones de elementos generales de riego por aspersión. Entonces vamos a iniciar sobre los principios de la bomba de Ariete. Antes de empezar a hablar sobre lo que concierne al uso de la bomba de Ariete, quiero hacer referencia a la importancia de la conservación del agua y del suelo en el medio en el que estamos viviendo actualmente con respecto al cambio climático, que es provocado en gran parte por el uso y abuso de la parte agrícola, industrial, que eso indirectamente va a provocar o está provocando problemas muy serios en cuanto al mantenimiento, al flujo normal del ciclo hidrológico. Entonces, si nosotros afectamos una de las etapas del ciclo hidrológico de alguna forma, al final no vamos a tener agua suficiente para nuestro mantenimiento, que cada vez, aunque tal vez el agua no es
no es así como es escasa, pero más bien yo diría que es un mal manejo de la misma, aunado al aumento tan fuerte de población mundial que ya la demanda de agua es altísima. Entonces se tienen que buscar las formas de aprovechar al máximo cualquier fuente de agua que se pueda disponer. Y eso significa que siempre el manejo de las, de lo que son las cuencas y de los bosques y de todo lo que queda aguas arriba de las fuentes, se conserve de manera que siempre vayamos a tener agua, agua necesaria para nuestras actividades. Dentro de esa función del mantenimiento del agua, uno muy importante es el aprovechamiento de pequeños cauces de agua. En este caso de la bomba de Ariete, es un sistema hidráulico en donde se genera una fuerza, una energía por medio del agua que la podemos aprovechar para áreas que pueden ser pequeñas y que son pequeñas, pero pueden ser en algún momento, dependiendo de la cantidad de arietes que se pongan, pueden tener alguna significancia en cuanto al área. Entonces, la bomba de ariete es una máquina hidráulica que utiliza el conocido golpe de ariete, que ocurre cuando se cierra una compuerta que tiene un flujo de agua. Al cerrarse una compuerta genera una presión contraria y esa presión tiene que salir por algún lado. Y entonces no sé si algunas veces han visto en cañas, donde está el embalse arenal, hay una gran torre que se llama tanque de oscilación, que esa es la que amortigua el golpe de ariete cuando las compuertas se cierran. El principio es el mismo en este caso. Ahora más adelante vamos a ver el funcionamiento. La bomba de ariete está conformada por diferentes componentes. Primero es la fuente de agua, una quebrada que no necesariamente tiene que tener un caudal muy alto. El caudal mínimo que se puede disponer es de 40 a 60 litros por minuto. Eso equivale como a 0.8, 1 litro por segundo, que es una cantidad de agua pequeña en realidad en relación con el aprovechamiento que le podemos dar. Entonces, tenemos que tener la fuente de agua. Necesariamente tenemos que determinar la cantidad de agua que está pasando, porque no podemos decir, bueno, ahí pasa 1 litro por segundo, 2 litros por segundo. Tenemos que hacer un aforo, buscar la forma de hacer un aforo de esa fuente de agua y estar seguros de que vamos a disponer siempre de esa agua. Ese aforo se debe hacer en la época seca. No podemos hacer un aforo nunca en la época lluviosa, porque estaríamos utilizando mal los datos. En la época seca, digamos en marzo, abril, cuando ya los caudales de estiaje han bajado bastante, es el momento oportuno para obtener el dato del caudal que disponemos. Después de que tengamos ubicada la fuente de agua y el foro, por medio de una tubería, hay varias formas de sacar esa agua. Una forma podría ser es hacer una pequeña represita en la quebrada, una pequeña represita, y con un tubo llevarla a un tanque. O incluso se puede sacar directamente de la represa la tubería para llevarla a la bomba. Pero se recomienda derivar el agua de la quebrada por medio de unos niples o tubos de PVC, dependiendo de la distancia donde se va a poner el tanque, para llevar esa agua hasta un tanquecito, que puede ser de 500 litros, de 1000 litros, y posteriormente de ese tanque se va a sacar lo que se llama una tubería. Ahora lo vamos a ver con más detalle, pero aquí se ilustra bien, una tubería de alimentación que tiene, o se recomienda que sea de hierro galvanizado, porque aquí se genera una presión muy alta. Entonces necesita que sea de un material fuerte, porque puede romper si se usara otro tipo de material. Luego llega a la bomba de ariete, que está conformada por varias partes. Ahora vamos a ver. Y aquí se levanta con la tubería de descarga hacia un reservorio en la parte alta, que va a recibir el agua continuamente
de la quebrada, conforme la bomba esté funcionando las 24 horas, aquí va a estar recibiendo arriba, va a estar recibiendo agua. Y a partir de ahí ya es creatividad de cada productor en que la usa. Bueno, ya dije que es el caudal mínimo de unos 40 a 60 litros por minuto, y algo muy importante es que entre el tanque que recoge el agua a la bomba de arieta, por lo menos debe existir una diferencia de nivel de unos 4 a 10 metros. Esta diferencia de nivel es la que le va a dar la energía suficiente para provocar el cierre y apertura de las válvulas de descarga que saltan. Esta es una bomba de arieta en un campo ya instalada. Aquí podemos ver la tubería de alimentación que proviene de aquí arriba, un tanque, o puede ser incluso de una, como ya les dije, de una quebrada directamente. Es importante que en el tanque tengamos una especie de sedimentador, porque dependiendo de las condiciones de la quebrada puede arrastrar sólidos, sedimentos o hojarasca que pueda afectar la alimentación de la bomba. Entonces es conveniente un sedimentador y también un filtro que no vaya a, que vaya, que permita o que no permita el flujo de basura o que vaya a afectar el funcionamiento de la bomba. Y aquí se ve la tubería de descarga, que es esta. Esta tubería de descarga normalmente aquí sí se puede usar poliducto o polietileno, porque aquí las presiones no van a ser muy altas, van a ser presiones relativamente más bajas que la que se podría generar aquí arriba, que sí se recomienda que sea de hierro galvanizado. Y otra cosa muy importante es que la cantidad de agua que vamos a derivar anda en una relación como de un 10 a un 15, 20% del agua que se deriva. Entonces, el resto del agua se devuelve a la quebrada. Eso es algo muy importante porque este manejo en sí es un manejo que de por sí ya es ecológico, porque no está perdiendo agua, la misma agua que se recoge y se devuelve a la quebrada, y hay más aguas abajo. Se pueden utilizar tantas bombas de arieto o incluso de otro tipo que puedan aprovechar esa quebrada. Algo que olvidaba decirles es que esta bomba de ariete se inventó hace más de 250 años, o sea que en esa época ya tenían la inquietud de cómo hacer aprovechamiento del agua en lugares un poco difíciles de sacar el agua o extraer el agua que no fuera por bomba. Ahora ya existen bombas fuertes, potentes, que pueden dar esa energía, pero un costo muy alto. En este caso, en realidad el costo es relativamente bajo, y el costo es simplemente la bomba, que ahora más adelante vamos a ver algo aproximado de costos, pero nada más, no es más necesario energía desde el tipo para su funcionamiento. Este es como un esquema. Juan Carlos, acá, disculpe que lo interrumpa. Sí. ¿Podríamos todos, por favor, cerrar los micrófonos? Muchas gracias. Adelante, Juan Carlos, perdón. No se preocupe. Este es un esquema de los componentes de la bomba de ariete. Tenemos aquí la fuente de agua. La fuente de agua, que en este caso es como les decía, se puede hacer una pequeña represita en la quebrada, con baldosas o con sacos de cemento, con sacos de tierra, perdón. De alguna forma se hace una quebradita y luego se hace una derivación. Lo más recomendable es sacar el agua de aquí y llevarla a un tanque, que está considerado en el proyecto que se va a hacer en Zarcero. Se va a derivar con una tubería PVC y se va a llevar un tanquecito, y del tanquecito se va a sacar esta tubería, que es la tubería de alimentación a la bomba. Este desnivel tiene que ser mínimo de 30 grados. Entre más sea este desnivel, va a tener más presión para que funcione la bomba de ariete. Y hay un desnivel de trabajo
que es la diferencia de altura entre la salida del agua con respecto a donde está instalada la bomba. Este de nivel de trabajo es muy importante porque nos va a determinar a qué altura podría subir el agua en este, eso que llamamos la altura de elevación, que es la altura desde que sale el agua de la bomba de ariete hasta el depósito elevado donde lo vamos a tener. Luego la bomba, el agua se recoge y llega aquí a la bomba, a una cámara de válvulas, en donde llega con una presión muy fuerte. Recordemos que un tanquecito, como de, digamos, si se usa un tanque de 500 litros, 500 litros son 500 kilos de agua, es media tonelada de agua la que viene aquí impulsada. Entonces ejerce una fuerte presión a esta válvula, que es una válvula de descarga, un válvula de check, que se cierra y al cerrarse el agua choca y se devuelve a una gran presión hacia acá, hacia la cámara de aire, y empuja esta válvula, que es una válvula de no retorno, porque se abre cuando el agua la empuja, pero después se cierra con la presión del aire que existe aquí en esta cámara. Es una cámara de aire, que hay aire comprimido, entonces el agua sube, pero el aire comprimido no la deja que se llene, y ese aire empuja el agua hacia la tubería de descarga, que es esta. Esto ocurre en una cantidad de movimientos muy alta, más o menos son 60, 70 movimientos por minuto. Pueden ser más, pero digamos son dos movimientos por segundo, serían como 100, 120 por minuto. Entonces esto constantemente está moviéndose, abriéndose y cerrándose, impulsando el agua, que se abre y empuja para acá. Este funcionamiento es constante, las 24 horas, siempre que haya agua en la fuente de alimentación. Este es el principio de la bomba de ariete. Entonces, el agua sube acá y ya aquí la aprovechamos. Entonces, tomemos en cuenta esta altura de elevación y este otro nivel de trabajo, porque más adelante vamos a ver una formulita que nos determina, con base en esta diferencia de altura, cuánta agua podemos aprovechar. Aquí es un pequeño cuadrito donde tenemos, en esta primera línea, el caudal estimado de las quebradas, de cualquier quebrada. Son rangos que se manejan en estos casos. No se trabaja con números muy definidos, porque es variable, son rangos de caudal y rangos de trabajo. Entonces, aquí puse en rojo, que es el caso del ariete que se va a montar en Atenas, aunque no tenemos, por la época, no se hizo un aforo. Tengo planeado hacer, si el invierno no está muy metido, voy a tener que hacerlo, pero siempre, según nos dijo el productor, siempre se mantiene agua. Ese es un dato que no se hizo, pero que hay que hacerlo, porque principalmente cuando las quebradas no son así como muy, como que mantiene mucho el caudal. Entonces, para este caso, la bomba de ariete, en este caso es de una pulgada, la tubería de hierro galvanizado es de una pulgada. El caudal que se puede derivar es de 6 a 16 litros por minuto. Aquí es algo muy importante en este caudal derivado, es que corresponde aproximadamente a un rango entre un 10 y un 20% del caudal de la quebrada. Entonces, digamos que trabajando con 40 litros por minuto, el caudal que se deriva, llega hasta el reservorio en la parte alta, puede ser de 6 litros por minuto. Y el diámetro del tubo de elevación es de media pulgada. Con este pequeño caudal de 6 litros por minuto, en un día se pueden almacenar
8.640 litros, que son 8 metros cúbicos de agua que podemos almacenar en la parte de arriba. Sin embargo, dependiendo del caudal de la quebrada, aquí vemos un rango de 80, 90, de 250, de 500, de 1000 litros por minuto. Para eso podemos utilizar bombas de ariete con tuberías de alimentación desde 1,5 hasta 6 pulgadas. Los de 6 pulgadas no son muy comunes, entonces en esos casos, cuando hay suficiente agua, se pueden usar varias bombas de unas 3 o 2 pulgadas. Algo muy importante para determinar la cantidad de agua que podemos aprovechar es tener estos datos que ahora les voy a enseñar una formulita que existe, que se hizo para determinar el caudal que se puede aprovechar. Entonces tenemos que tener el caudal de alimentación, o sea, el caudal de la quebrada, el desnivel de trabajo y la altura de elevación. Entonces, este ejemplo es para la parcela en donde se va a instalar la bomba actualmente. Yo estimé así, a ojo, unos 40 litros por minuto, un desnivel de trabajo de 10 metros, una altura de elevación de 60 metros. En este caso, aplicando esta fórmula, obtenemos 6.4 metros cúbicos por día. Si lo relacionamos con esta otra, en donde lo que se hizo fue aplicar el porcentaje del caudal de la quebrada, en este caso nos dio 8.640. Entonces, este es un dato que se puede calcular, ya sea un porcentaje del caudal de la quebrada o aplicando esta pequeña fórmula. Cualquiera de los dos, los rangos son bastante aproximados. Esperen, así. De esto que estamos hablando, me permití sacar unos datos sobre costos. La bomba de ariete, el promedio anda por 400.000 colones. Esta bomba de ariete, un aspecto muy importante es que perfectamente se puede hacer. Hay ingenieros incluso del MAC, que ahorita me olvidé el nombre, pero hay uno que se ha dedicado bastante a eso y ha hecho bastantes bombas de ariete, pero hay que sacar sus ratos o conseguir todos los materiales, etcétera. Entonces es cuestión de dedicarle su rato, su tiempo. Pero hay dos empresas que venden bombas y el promedio para una bomba de una pulgada es de 400.000 colones. Pero la bomba necesita, para quedar instalada, necesita el tanque. Bueno, el tanque, como dije, puede ser opcional, pero puede ser en este caso lo estamos considerando como una mejora en la tecnología. Tenemos que considerar los tubos de hierro galvanizado, que se estiman normalmente 4 o 5 tubos, una llave de bronce, que es la que entra a la bomba de ariete, llave de paso a la salida. Es importante que la bomba esté sobre una base sólida y anclada con unos tornillos porque vibra. Entonces, si usted la deja suelta, con el tiempo ya no va a estar en la bomba donde la dejó. Entonces ya debe quedar fija. Se debe buscar la forma de en donde se vaya a instalar que no tenga problemas de sujeción de la bomba, y por eso se considera hacer como una chorreada, una base chorreada para colocar la bomba y que quede bien, bien sólida en la base. Luego la tubería de media, que aquí puede ser de polietileno o poliducto. Un rollo de 90 metros vale como 20.000, otros 20.000, para un total de 600.000. Estos 600.000 colones no se está incluyendo la mano de obra, porque esto es relativamente fácil de instalar, teniendo ya todo esto listo. Y con esta inversión, usted ya se puede olvidar de mantenimiento, porque estas bombas, el mantenimiento es muy bajo. Solamente hay que cambiarles
unos empaques en la válvula que tiene un movimiento constante. Entonces, esos empaques se van deteriorando y es lo único. Más o menos, esa es la estimación del costo de un ariete de una pulgada, que es el que se está haciendo en este caso. Ahora, ¿cómo vamos a aprovechar esa agua que estamos elevando? Ya vimos toda la parte teórica de una forma relativamente rápida, todos los componentes de la bomba, todo cómo funciona, etc. Ahora, ¿qué hacemos con esa agua que vamos a elevar? Yo me permití hacer este cuadrito en donde lo dividí en tres partes, en un cálculo para hortalizas en general. Y obviamente uno puede hacer eso para algo específico, digamos, si el agricultor quiere sembrar chile, quiere sembrar lechuga, quiere hacer lo que quiera, entonces se puede hacer aquí los ajustes, pero aquí yo lo puse en general, hortalizas, sabiendo las diferencias que hay entre cada, entre todas. Entonces aquí empecé por el caudal de la quebrada, en esta parte A, el caudal de la quebrada de 40 litros por minuto, afectando ese caudal por el 10%, que es, les dije que el aprovechamiento podría oscilar entre un 10 a un 20%, yéndonos en el bajo como para un factor de seguridad, un 10% se recogerían en 4 litros por minuto, que equivalen a 240 litros por hora, y en un día recogen 5.760, que equivalen a 5.8 metros cúbicos, considerando un desnivel de 10 metros y una altura de elevación de 60 metros. Estos son los datos que del caudal que podemos recoger con esta quebradita. Si hacemos con estos mismos datos, aplicamos la fórmula que les dije, el caudal que recogemos es de 6.4 metros cúbicos, que es aproximado, es muy aproximado a 5.8. En realidad aquí esto se redondea, aquí se puede redondear a 6 y aquí a 6, ¿no? Son muy parecidos. Entonces, esta agua se puede recoger en un tanque de 5.000 litros arriba, perfectamente. Se lleva el agua, se coloca una tanqueta de 5.000 litros y ahí se va recogiendo el agua. Que se va a derivar de un día. Pero, ¿en qué podemos gastar esa agua en el caso de hortalizas? ¿En cuánta área? Entonces, aquí yo consideré en general hice varias estimaciones y la que me acercó más es la de 1.500 metros cuadrados. Entonces, si afectamos, hacemos un cálculo de la necesidad de agua por fórmulas. La fórmula de Hargreaves es una de las fórmulas que se utiliza. Ahora cuando veamos la parte de aspersión, yo incluí una pequeña referencia al cálculo de la necesidad de agua. Entonces, les quede claro de dónde sacamos esta necesidad de agua. Es una forma de calcular cuánto consumen las plantas durante su ciclo fenológico. Entonces, hay un factor que se llama KC, que ahora vamos a ver en qué consiste. Hay otro factor que es el PAR. El PAR es el porcentaje de área bajo riego. Recordemos que cuando se utiliza riego por goteo, no se riega todo el suelo. Nos interesa que se riegue solamente el área dominada o en donde se concentran las raíces. No nos interesa regar el entresurco ni nada, como el riego por gravedad, que regamos el surco. Aquí lo que nos interesa es regar un porcentaje del área de riego. Pero en el caso de la hortaliza, dependiendo de la hortaliza también, si es lechuga, si es repollo, si es zanahoria, el porcentaje de área es muy alto, porque vamos a regar, si está en una era, vamos a regar casi toda la era. Pero si fuera chile o tomate, solamente vamos a regar el área que está cerca de la planta. Entonces este par va a ser menor. Va a ser de tal vez 1.6. Entonces, como les decía, es relativo y dependiendo de la hortaliza. En este caso, yo lo consideré un par alto.
La eficiencia de riego por goteo es de un 90%, incluso en algunos casos, tal vez no 100%, pero puede ser mayor del 90%, porque se aprovecha prácticamente todo el agua. Entonces, para esta área de 1.500 metros cuadrados, con estas características de, en general de hortalizas que puse, se necesitan, en este cuadrito azul, 5.400 litros por día. O sea que gastamos el estañón o el tanque que recogimos de agua, los 5.800 litros, los gastamos en un día. Pero ¿qué pasa? El ariete continúa funcionando las 24 horas del día. Entonces, conforme nosotros vamos sacándole agua al tanque, a la tanqueta, se va. Ahora sí. Disculpen, se va, eso no soy yo, se va llenando la tanqueta. Entonces vamos a tener siempre agua disponible para regar toda la hortaliza, incluso pues probablemente nos va a sobrar agua. Sin embargo, este área de 1.500 metros cuadrados no la podemos regar de una sola vez, entonces necesitamos hacer sectores. Entonces aquí se hacen, en este caso, 4 sectores de 12.5 por 30 metros, y entonces cada sector me va a generar una demanda de 1.6 litros por segundo, que perfectamente es lo que podemos derivar del tanque. Es un caudal manejable, porque hay que tomar en cuenta la salida del tanque, puede ser de 1.5 pulgada. Entonces, si vamos a regar los 1.500 metros cuadrados, de una sola vez no va a salir la cantidad de agua que vamos a requerir. Entonces, por eso se recomienda hacer, en este caso, 4 sectores. Incluso habría que hacer el análisis para ver si se pueden hacer 2 sectores. Luego, ya el otro cuadrito es el tiempo de riego. Vamos a tener un área bajo riego que es de 50 por 30, son 1.500 metros cuadrados. Cada sector de 12.5 por 30. En cada era, en este caso se van a hacer eras, en cada era se van a colocar 3 líneas de goteo con separación entre goteros de 25 centímetros y entre líneas de goteo 30 centímetros y un caudal del gotero de 1.2 litros por hora. Estos datos, la separación y el caudal, son datos que tienen rangos muy amplios. Entonces, en este caso, este caudal es de 1.2 litros por hora, pero hay goteros que tienen un caudal de hasta 6 litros por hora, 8 litros por hora. Entonces, esto hay que, a la hora de utilizarlo en el campo, hay que hacer ese análisis de cuál es el más recomendable. Y la separación dependiendo del cultivo. Entonces, teniendo todos los goteros en la línea, el número de goteros en la era, el caudal que necesito en la era, el caudal total para las 14 eras. Eso me da que el tiempo de riego, todo eso que hice acá, es para determinar cuánto debo regar, cuántos minutos, porque hasta ahorita no habíamos hablado de eso. Entonces, el caudal total por sector es el que está aquí, 6.000, es que este mouse no sé. 6.000 litros por hora. Si se divide entre lo que genera por día, entonces nos va a dar el tiempo de riego en minutos, que en este caso son 14 minutos. Estos 14 minutos se puede dividir en 2 riegos de 7 minutos o dar un solo riego en la mañana o un solo riego en la tarde. Los tiempos de riego en goteo normalmente son bajos. Hay casos de productores que utilizan riego por goteo y hacen riegos de una hora, hora y media, lo cual no es un desperdicio de agua y de energía si está bombeando, etc. Entonces, de todas formas, estos tiempos de riego siempre deben verificarse por medio de la observación. El agricultor dice, bueno, aquí estos 14 minutos no me están sirviendo porque se me está secando mucho el sol, mejor le voy a dar más riego, más tiempo de riego.
Aquí es muy importante y no lo he tocado porque tal vez el tiempo no es suficiente, pero aquí es muy importante la textura. Y la textura del suelo, si es un suelo franco, franco arenoso, franco arcilloso, entonces dependiendo de la textura, así va a ser la disolución del agua en el suelo, es lo que se llama bulbo húmedo. Entonces, si es un franco arenoso, probablemente el bulbo húmedo se va a hacer profundizar más hacia abajo. Y si es franco arcilloso, más bien queda como una disolvido en la parte superior. Entonces, ahí es donde se debe considerar a la hora de establecer estos tiempos de riego para ver cómo se disuye el agua en la era. Aquí algo muy importante es que aquí no vamos a usar ningún tipo de energía para regar esto. El goteo necesita mínimo 5 metros de altura, pero cuando ya son eras de 30 metros, de 25 metros, ya necesitan más presión, entonces puede ser que necesiten 10 metros de presión para que el sistema funcione bien, el goteo. Entonces, más las pérdidas que ocurren en todo el proceso, en la tubería, en las llaves, etcétera, entonces se necesita por lo menos 16 metros. ¿Qué significa esto? Que la diferencia de altura entre la tanqueta donde recogimos el agua que impulsó la bomba, al área que se va a regar, mínimo debe ser en este caso, en este ejemplo, de 16 metros. Si la diferencia es menor, vamos a tener problemas de eficiencia en el riego por goteo, en algunos casos no va a llegar suficiente agua o no va a operar bien el goteo y entonces no va a funcionar bien. Entonces es importante tomar en cuenta que en ninguna etapa del proceso vamos a necesitar energía proveniente de algún, ya sea eléctrico o de combustibles, sino que aquí todo va a ser por un caso por la energía cinética del agua y en otro caso por la energía potencial del recipiente o de la tanqueta que tenemos arriba. Y las tuberías, pues en este caso para los caudales que se están manejando, pueden ser de pulgada y media. Esto en el caso de las hortalizas. Vamos a ver un caso de aguacate. En este caso es el mismo cálculo. Tenemos que recogimos 5.8 o 6 metros cúbicos. En el caso del aguacate sí se varía bastante porque ya tenemos unas distancias de siembra, que en este caso yo estimé 7 por 7 metros entre cada planta. Es variable, algunos usan 8x8, hasta 10x10, pero en el caso de usando 7x7, 200 árboles me generan una demanda de 10 metros cúbicos por día, asumiendo, después de este cálculo que expliqué anteriormente, la ETP, la eficacia global, el porcentaje de área. Aquí es importante en el porcentaje de área bajo riego. Recordemos que en hortaliza yo dije o estimé 0,9. En el caso del aguacate o de un frutal, estoy estimando un 30%. O sea que del área que cubre el árbol, solamente vamos a regar el 30%. Del marco de siembra, digamos, del 7x7, solamente vamos a regar el 30%. No nos interesa regar más. Entonces, eso influye mucho en la demanda de agua. Y al final, esta lámina bruta de riego, multiplicada por el marco de siembra, nos da que la cantidad de litros por árbol es de 51 litros por árbol. Más o menos es una cantidad aproximada de lo que usan los que utilizan riego. Eso nos da un volumen total por día de 10 metros cúbicos, porque son 200 árboles, que más o menos es para una hectárea esto, con este marco de siembra. Entonces, en este caso, se podrían o se van a necesitar
dos tanques de 5.000 litros si queremos regar toda la plantación. Pero en el caso del aguacate, los especialistas de aguacate manejan el riego en la mayoría de las veces ya a nivel fisiológico. Entonces, la planta necesita un estrés para promover la floración o en diferentes etapas de su desarrollo fenológico, va a necesitar varios niveles de estrés o de menos cantidad de agua. Entonces esto perfectamente lo pueden manejar con solo una tanqueta. Y entonces no lo riegan todos los días, no lo van a regar todos los días, sino que lo van a regar ahí cuando lo determinen. Incluso en proyectos que se tenían en San Jerónimo, se regaba cada semana en esa etapa crítica, se aplicaba el 50 litros, pero cada semana. Entonces, en el caso del aguacate, eso es muy relativo, ya entra a regir los conceptos fisiológicos del cultivo. En este caso, el goteo, lo que se hace es, se trae una derivación de la tubería que se saca del tanque. Ahí se coloca un tubo de 1.5, de 2 pulgadas en este caso, de 50 milímetros. De ahí salen se utiliza poliducto o polietileno, porque en este caso se utilizan goteros de inserción, en donde se hace un pequeño agujerito y se inserta el gotero. En este caso se colocan goteros de 5 litros por hora, y como son 50 litros por árbol en promedio, entonces se colocan 10 goteros alrededor del árbol. Se forma como una especie de anillo alrededor del árbol y se distribuyen los 10 goteros para un tiempo de riego de una hora. En este caso, el cálculo se hizo con goteros de 5 litros por hora, pero se pueden utilizar goteros de más caudal, de 8 litros por hora, y entonces el número de goteros por árbol va a ser menor. Entonces, como pueden ver, con esta cantidad de agua que estamos recogiendo, se pueden cubrir las necesidades de riego de una hectárea con estas condiciones y durante un tiempo de riego de una hora, con la seguridad de que esta agua que se está gastando por día, al día siguiente ya está otra vez la tanqueta llena. Entonces el riego va a durar una hora. Aquí podemos ver que dura una hora. En una hora se va a gastar el agua que está disponible en la tanqueta. Pero el flujo del agua es constante, entonces va a mantener la tanqueta llena. Incluso en algún momento se va a quedar tan llena que se va a desbordar, entonces se va a tener que parar el arriete. Esto es lo que les tenía preparado para el uso de la bomba de arriete. Ahora al final vamos a ver si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Entonces vamos a empezar ahora en una forma cómo estamos de tiempo, para ver aspectos básicos de riego por aspersión. Ya aquí nos desligamos de la bomba de arriete. Vamos a empezar aspectos básicos de riego por aspersión, en donde consideramos este otro método de riego como una forma bastante eficiente de utilizar el agua que disponemos. Entonces, esta consiste en colocar el agua en forma de lluvia. Este requiere de presión. En el caso de la bomba de ariete, para hacer referencia, considerando esto que requiere presión, podría usarse también, en algunos casos, aspersión, si consideramos que la diferencia de altura entre la tanqueta y el área que se va a regar da la presión suficiente para que operen los aspersores, porque sí necesitan por lo menos más de 20 metros en algunos casos, hay otros que necesitan más. Y entonces esa es una
consideración que hay que hacer si queremos utilizar aspersión con ariete. En riego por aspersión tenemos diferentes modalidades. Tenemos estas laterales largos que se utilizan en grandes plantaciones. Este lateral se va desplazando por el campo. Este es uno que existía en Costa Rica. Yo una vez lo vi, pero no sé si todavía existe. Son sistemas muy sofisticados, muy caros. Estos son pequeños difusores y este es el que más que se utiliza en Costa Rica. Se utiliza mucho en Cortalizas, en la zona de Tierra Blanca, se utiliza mucho en Sarcero. ¿Qué son los elementos que componen un riego por aspersión, el equipo de bombeo? Y aquí puse diferencia de altura, refiriéndome a esa diferencia de altura que se podría requerir para que funcionen los aspersores, que ya no necesitarían de una motobomba. Las tuberías de conducción, primarias y secundarias. Las laterales, que es donde van montados los emisores, o los aspersores o difusores. Y los accesorios, que son válvulas, hidrantes, reguladores de presión, cuando se necesitan, la torre del aspersor, etc. Esto es un esquema de todo lo que compone el riego por aspersión. La bomba, la fuente de agua, manómetros, válvulas, test, los laterales, que es donde han montado los aspersores. Y hay diferentes modalidades. Hay modalidades de sistemas fijos, en donde usted no tiene que estar moviendo estos laterales, sino que están fijos y entonces ahí usted realiza todas las labores y el sistema está enterrado, entonces no absorbe para cualquier labor. Las ventajas es que se utiliza menos agua que el riego por surcos. Ya habíamos visto en una de las charlas que el riego por gravedad es un riego que tiene menor eficiencia. El riego por aspersión se puede utilizar en terrenos de topografía muy variada. La eficiencia es bastante alta y se pueden combinar agroquímicos y fertilizantes. La dosificación del agua es importantísima. No vamos a utilizar más agua de la que necesita el cultivo. Y no afecta a los cultivos porque la gota es normalmente cae con una presión tan baja que no provoca daños físicos en el cultivo. Las desventajas en este caso, comparándolo con el goteo, es que consume más agua. Es importante aquí la distancia entre aspersores para que el coeficiente de uniformidad sea superior a un 80%. Ahora vamos a ver un detallito de eso. Si hay mucho viento, se ve muy afectado. Esto hay que considerarlo a la hora de hacer el diseño. Y algo muy importante es este, que en el campo puede estorbar. Y es muy incómodo cuando uno tiene solo un lateral, porque sale más barato por muchas circunstancias, pero cuando ya aplica el tiempo de riego y su movimiento en el campo es bastante incómodo. Está levantando tubos, poniendo las conexiones, etc. Eso es bastante incómodo. En el caso del riego por aspersión, sí necesitamos, bueno, no. En ambos casos, goteo y aspersión, necesitamos fuerza de determinar las necesidades de agua, que es la evapotranspiración, que es el consumo de agua por la planta. Para eso necesitamos, hay varios procedimientos. Hay procedimientos directos y procedimientos indirectos. El directo es por medio de aparatos que se llaman lisímetros, hay otro evapotranspirómetro y uno que se llama gravimétrico, que este es muy lento, porque es para tomar muestras de suelo en el campo y luego llevar al laboratorio, es muy, muy largo el procedimiento, entonces no se usa mucho. Pero el directo se usa, ahora les voy a enseñar unos que se usaron aquí en Cartago. Y los que más se utilizan son los indirectos, que son el tanque de evaporación y las fórmulas empíricas. Las fórmulas empíricas pues, son las que más se utilizan, la de Blanekril y la de Hargreaves, que son fórmulas que se han desarrollado en países que tienen gran tradición de riego y se adaptan con algunas modificaciones a las condiciones del trópico. Entonces ya este es un lisímetro de drenaje para medir el consumo de agua. En este caso se hizo en Rosas. Aquí lo que se hizo fue partir a la mitad de un estañón de plástico. Se calculó el volumen,
se sembró la planta y todos los días se calculó cuánta agua le podía caber en ese volumen de suelo y de acuerdo a la necesidad de la rosa. Entonces se le echaba agua todos los días y todos los días se recogía aquí en un recipiente. Entonces se medía esta agua y se sabía cuánta se le había echado, y la diferencia es el consumo de agua. Esto es un método directo de consumo de agua. Hay métodos cuando los principios son iguales, pero que ya son en laboratorio, en donde se pesa en unos grandes decímetros de pesada, se pesa todo el suelo, la planta, y entonces las diferencias de peso son es el consumo de agua. Pero eso ya es muy sofisticado. En Costa Rica no hay, y no en muchos países hay. Este es el tanque de evaporación, que es una forma bastante aceptable de medir la evapotranspiración, porque este tanque se llena de agua hasta 10 centímetros del borde, y todos los días, por medio de un tornillo micrométrico que no está aquí, se mide cuánto agua va disminuyendo. Esto, lo bueno de este sistema es que integra todas las variables climáticas. Aquí el agua que queda en ese tanque integra la temperatura, la radiación, todas las variables climáticas que inciden en la evapotranspiración aquí se consideran. Entonces es un método bastante interesante, pero no a este nivel de invernadero, solamente se utiliza en estaciones experimentales. Y luego, ya para el cálculo, están las fórmulas empíricas que les dije, Dani-Friedel, Penman. Y entonces esa fórmula se afecta por un coeficiente de cultivo, lo mismo con los tanques de evaporación. Este coeficiente de cultivo es el que les dije anteriormente en el goteo, que es un coeficiente que se obtiene de la sumatoria, o más bien corresponde a los coeficientes que se presentan en cada etapa de desarrollo de un cultivo. Es una relación entre la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración máxima. Entonces, en cada etapa, el coeficiente es diferente al inicio, al desarrollo, producción y después cosecha. Entonces, para efectos prácticos, uno puede ir haciendo los cálculos en cada etapa tecnológica. Para efectos de ¿cómo se puede llamar? Más exactos de la necesidad de agua. Pero para efectos prácticos se utiliza un CASE global, que es el promedio de todos estos. Entonces, a nivel de campo, el que se usa es un CASE global, que en el caso de la hortaliza, recuerden que usamos un 0.7. En el caso del riego por aspersión es importantísimo el análisis de suelo, porque en este caso el suelo va a ser un almacén de agua. Nosotros vamos a regar hoy y el agua se va a almacenar dependiendo de sus características, y volvemos a regar, digamos, hasta dentro de 8 días. Entonces, durante ese tiempo, la planta va a estar utilizando el agua que se quedó almacenada. Esa es la gran diferencia con respecto al goteo, que vimos en la primera parte y que ya vimos en otra charla. En el goteo no estamos considerando el suelo como un almacén, sino que le estamos dando lo que se evapotranspira. Entonces, si de acuerdo a las necesidades que calculamos se evapotranspiran 4 milímetros, entonces le estamos dando 4 milímetros. En este caso no. Por eso es importante el análisis de suelo, en este caso el análisis físico. Ustedes saben que existen como 15 o 16 clases texturales. Aquí son las más comunes, y cuando no se tienen datos de suelo por alguna limitación, entonces aquí nos dan rangos: arenoso, franco arenoso, franco arcilloso, etc. Nos dan rangos de todo lo que necesitamos: la densidad aparente, capacidad de campo, punto de marchitez y velocidad de infiltración. Y por eso ya todo esto es lo que necesitamos cuando hacemos el análisis de suelo. La velocidad de infiltración en riego por aspersión es muy importante, porque
a la hora de estar haciendo el cálculo de la intensidad de aplicación del aspersor, esa intensidad de aplicación debe ser menor que la velocidad de infiltración. Eso significa, si es menor, que el suelo va a soportar esa cantidad de agua que le está cayendo, porque si fuera mayor, el suelo rápidamente se satura y empiezan a producirse escurrimientos. Aquí un poco rápidamente los conceptos de capacidad de campo, que es la cantidad de agua que puede sostener a una presión muy baja, que es de 0.3 bares, que es cuando el suelo está bastante húmedo, cuando ya ha perdido la fuerza de las aguas de gravedad. Luego tenemos el punto de marchitez, cuando está cerca del completamente seco, aunque quedan pequeñas partículas de agua, pero que estas partículas de agua que quedan están retenidas tan fuertemente que las raíces no las pueden utilizar, entonces la planta se seca. Entonces la diferencia entre estos dos conceptos, capacidad de campo y PMP, es lo que conocemos como humedad aprovechable, que es lo que en teoría es lo que las raíces pueden utilizar. Digo en teoría porque esa agua disponible, que es la azulita que estaba en la anterior, no, nosotros allá a la hora de operar en el campo no se va a permitir que llegue hasta el PMP, sino que llega hasta un porcentaje de agotamiento. Ese porcentaje de agotamiento es diferente para cada cultivo. Este porcentaje de agotamiento es el que nos va a determinar cada cuánto vamos a regar. Esto es algo que se ve así medio enredado, pero en realidad en la práctica se hace incluso sin necesidad de tanto grafo. Pero sí, por eso es importante los datos de los coeficientes hídricos del suelo, el análisis físico del suelo. Si no, lo que estamos haciendo es echar agua nada más. Por medio de esos datos de suelo tenemos las láminas, que es la cantidad de agua que le cabe al suelo en total. Luego tenemos la lámina neta, que ya está considerando el porcentaje de agotamiento, y la lámina bruta, que considera ya la eficiencia. Y de ahí nos va a dar el intervalo de riego, o sea, cada cuánto voy a regar. Este es un ejemplito que, con datos de un suelo que se obtuvo en un proyecto, entonces al final, aplicando las fórmulas, tenemos esta lámina bruta y, en este caso, cada 6 días. Disculpen que vaya muy rápido. En el caso de los aspersión, tenemos diferentes tipos de aspersores. De baja presión y de mediana presión y de alta presión. Los de alta presión son los que conocemos como cañones, que son estos grandes que se utilizan ya para pastos, para café. Y los aspersores más pequeños se utilizan mucho en hortalizas. Y lo importante para escoger aspersores son el diámetro de las boquillas, la presión a la que trabajan, el caudal que expulsa, el alcance, la pluviometría o intensidad de aplicación y el espaciamiento. Todos estos elementos se deben considerar a la hora de hacer un cálculo de riego por aspersión. Este es algo muy importante cuando se está haciendo un cálculo de riego por aspersión, es el perfil de humedecimiento. Si esto se hacen pruebas con, aquí se colocan bandejas y se mide el agua que cae, y eso nos determina diferentes cantidades de agua en cada bandeja, y nos da una distribución en ese sentido. Entonces, la ciencia está en que el otro aspersor se coloque a una distancia que permita que no se presente esta parte seca, sino que sea continua. Entonces, hay que determinar muy bien la separación entre aspersores. Los tensiómetros es un aparato muy importante que se utiliza para determinar la cantidad de agua que tenemos en el suelo. Normalmente en plantaciones se usa mucho, pero en estaciones experimentales y en cultivos muy sofisticados, pero no,
no es como muy usado porque incluso es bastante carito. Entonces, no es como algo estrictamente necesario. Sin embargo, da una idea. Si usted quiere manejar ya técnicamente toda su plantación de una forma técnica, es excelente en el control de humedad. Aquí es la forma en que se coloca dependiendo de la profundidad de raíces. Este es un ejemplo de riego por aspersión para hortalizas para un lote de 50 por 140 metros, en donde vamos a tener los datos de las raíces, el tipo de suelo, coeficientes hídricos, velocidad de infiltración, eficiencia, el agotamiento, la lámina máxima, neta, bruta, el tiempo de riego que vamos a estar en el campo, el KC y la fórmula que la obtuvimos de la aplicación de Hargreaves. Aquí se ve la Hargreaves por día y por mes. Entonces, Juanca, perdón un segundito, nos quedan 5 minutitos. Ah, bueno. Gracias. Sí, voy a ir más rapidito porque se me hizo largo el asunto. Entonces, esos datos me van a dar que voy a tener la elección del aspersor, voy a tener, de acuerdo a las condiciones de viento y del diámetro entre aspersores, buscamos en una tabla y con todas estas condiciones encontramos que este aspersor es el que nos sirve, que tiene una intensidad de 7.4 milímetros por hora. Entonces, de acuerdo a esta información de la lámina neta y la evapotranspiración de cultivo, nos dieron una frecuencia de 6 días. El tiempo de riego es de 4 horas. Como les dije, aquí hay que hacer cambios de laterales, entonces ahí se lleva como 1/2 hora. En total son 4 horas y media. 2 posiciones por día. Y eso me requiere 3 aspersores en total, pero se redondea a 4 para utilizar 4 aspersores por lateral. Y usando un solo lateral, ese lateral es el que se va desplazando por el campo. Es importantísimo la evaluación del riego, estar tomando información del caudal que se obtiene de los aspersores para determinar el coeficiente de uniformidad y la eficiencia con que se está manejando. Y estos son cañones que se utilizan mucho en sistemas de pastos y en algunas plantaciones de café. Y ya terminé aquí. Esta es una vista general del ariete funcionando. Muchas gracias. Y lo hice un poquito rápido porque muchas gracias, don Juan Carlos. Ahí, espero les haya gustado. Hice una mezcla de ariete y riego por aspersión. Lo del ariete era lo que discutimos del ariete es lo que se puede obtener. Vamos a ver si, de acuerdo a las preguntas, a ver qué se ha generado con esta exposición. Muchas gracias, don Juan Carlos. Muy, muy interesante la charla. Sí quería pedirle a los participantes, antes de empezar con las preguntas, si pueden encender sus cámaras para tomar algunas fotografías del seminario. Qué bueno verle las caritas a todos, ¿ah? Viejos conocidos y nuevos por conocer. O conocidos viejos.
¿Verdad? Sonrían para que no queden tan serios. Faltan muchos de encender las cámaras, si nos hacen el favor. Es que ya hicimos una primera plana, pero nos queda un grupo bastante grande que tiene las cámaras apagadas. ¿Listos, Katy? Sí, muchas gracias. Vamos a empezar con las preguntas para don Juan Carlos. Vamos a ir ubicándonos acá en el chat para ir en orden. Si me regalan un minuto, nada más. La primera consulta es de José Ignacio Ureña. Dice, ¿no pueden haber alturas menores a la recomendada en referencia a la altura del desnivel antes de la cámara de válvulas? Esto para un ariete casero con tuberías galvanizadas. Y de ser posible, ¿cuál sería el mínimo? Bueno, se recomienda un rango de 4 a 10 metros, pero podría ser hasta perfectamente hasta un metro de diferencia, solamente que el agua que va dependiendo de la necesidad de la cantidad de agua que vaya a necesitar y para qué lo vaya a necesitar. Entonces, con una pendiente menor puede ser suficiente para poder utilizar un pequeño caudal. Sí, pero se recomienda para a nivel de una derivación como la que estábamos hablando, oscila entre 4 y 10 metros. Entre más fuerte sea la pendiente, la diferencia de niveles es mayor el agua que se va a aprovechar. Gracias, don Juan Carlos. La otra pregunta es de Laura Ramírez. Juan Carlos, lo último que comentó, la bomba, entonces se desconecta si vemos que hay suficiente agua y no se está usando. Sí, yo recomendaría que sí, porque es agua que se va a estar despreciando, a no ser que se pueda hacer algún aprovechamiento arriba, tal vez conectarse a otra tanqueta, pero si no, la tanqueta se va a desbordar porque va a estar constantemente siendo alimentada, entonces se va a desbordar. Entonces se puede bajar un momentito y cerrar la bomba, porque de lo contrario es agua que no va a estar aprovechando arriba, tal vez no se, digamos, no sé, es que se va a desperdiciar, entre comillas, sino que arriba si lo pudiera aprovechar ese desbordamiento en algo, pues sería perfecto, pero si no, sí sería mejor desconectarlo. Muchas gracias. Rudy Amador pregunta, ¿hasta qué tamaño de partículas o sedimentos se admiten en la bomba de ariete? Bueno, así como hasta qué tamaño no tengo ese dato, pero se recomienda que no pasen partículas muy grandes porque van a obturar las válvulas y se puede ir acumulando en la cámara donde están las válvulas y va a afectar el funcionamiento. Ya como hasta qué nivel de diámetro, de tamaño, no lo tengo, pero es una buena oportunidad para averiguar eso, si es que lo afecta en realidad. Tal vez Rudy, si nos deja su correo, y tal vez don Juan Carlos, usted pueda averiguar esta o evacuar esta consulta y tal vez nosotros enviarle la información a él. Sí, debe tener algún, de hecho tiene algún nivel de daño porque se recomienda que no pasen sedimentos por la tubería, ¿verdad? Y por eso se recomienda arriba, aguas arriba, colocar un sedimentador y un filtro. Pero a nivel ya de tamaño de las partículas no lo tengo así a mano. La siguiente consulta es de Adrián Vargas. Dice, ¿cuál sería el caudal máximo que podríamos tener de forma práctica en un ariete? ¿Se pueden colocar varios arietes en paralelo en la misma tubería o deberían ir mejor en tuberías independientes por las diferencias de presión? Bueno, se puede hacer en tuberías separadas, colocar varios arietes en tuberías separadas.
Podría también hacerse en un solo ariete, pero si el caudal es muy alto, entonces yo creo que por lo menos aquí en Costa Rica no se ha usado mucho, pero sí he visto que colocan varios cuando la cantidad de agua que se va a derivar arriba es relativamente alta, se puede aprovechar bastante, entonces se colocan varios tubos que alimentan varios arietes. Denis Castro dice, ¿dónde se fabrican los arietes? Bueno, en Costa Rica solamente hay dos fábricas. Una queda, si no me equivoco, en San Ramón o Naranjo. Y la otra en Escazú. No son dos fábricas en sí, sino que son dos ingenieros que se han dedicado a incluyen dentro de su operación de trabajo, incluyen construcción de arietes. Entonces se pueden conseguir de diferentes diámetros. Principalmente ellos hacen de 1 pulgada y de 2 pulgadas. Pero me imagino que si se necesita alguno de más diámetro, se puede conversar con ellos y que se lo construyan. Pero solamente hay dos. Y luego, sí sé de muchas personas que han hecho arietes, no digamos empíricos, porque se hacen con técnica, pero que se puede considerar así caseros, por decir así una palabra, en donde se consiguen todos los codos, uniones, la cámara de aire, válvulas, todo se va construyendo y se va instalando. Sin embargo, he oído que de casos así, el 50% normalmente no les funciona bien. Entonces, como que no es una garantía muy, muy alta para hacerlo y luego que no le funcione. Entonces, como la inversión es relativamente baja, entonces se puede conseguir el ariete. Sin embargo, si usted consigue todos los elementos que lo conforman, se le puede ir a menos de la mitad del costo. Pero, sin embargo, tiene esa inseguridad de que le pueda funcionar, no, porque tal vez un detallito se le fue y ya no le va a poder funcionar. Minor Quiroz pregunta, necesito llevar el agua a una altura de 75 metros, ¿cuánto debería ser la altura del desnivel? Por lo menos 10 metros, más o menos hay una relación de 1 a 10. Por cada metro de desnivel puede subir 10 metros en teoría, en términos generales. Entonces, si la necesita llevar a 70 metros, el desnivel podría ser de 7 metros. Es una relación aproximada de 1 a 10 que se puede utilizar para ya hacer una estimación de cuánta agua, de cuánta elevación la puede subir el agua y con cuánta agua dispone. Ay, ay, ay. Agradecemos que apaguen sus micrófonos, por favor, para que no haya interferencia a la hora de las consultas. Gracias. Denis Castro dice, necesito almacenar al menos 50 mil litros por día. ¿Se puede con un ariete? Bueno, vimos que con un ariete de 1 pulgada, que es el que le di los datos, se pueden almacenar hasta 8 metros cúbicos por día. Si se usa uno de 2 pulgadas, perfectamente puede llegar a 50 mil litros. 50 mil litros son... Habría que hacerle los números, tal vez es un poquito alto, pero habría que hacerle los números ahí de la formulita que les dije, que tal vez la pueda aplicar ahí. Minor, ahorita lo podemos hacer el cálculo. Voy a anotar aquí 50 mil litros y aplicar la formulita y ver la pregunta, repítamela, es subir, almacenar 50 mil litros. Sí, señor, necesita almacenar al menos 50 mil litros por día. Exactamente. Sí. Entonces, ahora me da su correo y hacemos un pequeño cálculo ahí. Pero yo
Denis, si lo puede anotar, por favor, en el chat para que Juan Carlos pueda enviarle la respuesta. ¿Cuál es el? Disculpe, Juan Carlos. No, ¿cómo se llama él? Denis Castro. Denis Castro. El teléfono aquí lo tiene, 8991-8787. 8991-8787. 87, 87, correcto. Uh-huh. Adelante. De acuerdo. Seguimos. Roberto Carlos consulta si el ariete oxigena el agua como para acuicultura de tilapia. Sí, perfectamente. Se puede usar para cualquier actividad agrícola y en ese caso yo no le veo problema porque el agua va... Cuando llega el recipiente arriba, ahí se oxigena bastante. Normalmente va a estar abierto la tanqueta, entonces no le veo problema. Luzma Quiroz dice, ¿cuál es el costo aproximado de un ariete? El promedio anda por 400,000. Como les dije, las dos empresas que construyen, que solicité precios, dependiendo de si es de una pulgada o dos pulgadas, el de una pulgada anda por 400,000, el de dos pulgadas puede llegar a 600,000, que fueron los datos que me dieron. No, me imagino que para ya más de dos pulgadas ya tienen que analizarlo porque normalmente no los tienen así disponibles. Y en algunos casos, en esos dos casos, uno de ellos pide tiempo para construirlo, porque como no es un producto que tenga una salida muy rápida, entonces los construyen a pedido. En otros casos sí los tienen ahí. En el otro caso sí lo tienen ahí disponible. Y entonces anda por ese precio. Entre 400 y 600 mil colones. Muchas gracias, don Juan Carlos. Ya no tenemos más consultas, al parecer. Entonces estaríamos ya cerrando. Agradecerles a todos su participación, agradecer las preguntas y comentarles, bueno, ya han echado posibles, pero esta charla va a estar disponible en el canal oficial del INTA de YouTube, es platicar-INTA, como les puse en el chat, normalmente la ponemos en un margen de 3 días, a veces al día siguiente ya está disponible, entonces para que la puedan consultar, y las personas que pues tenían consultas y pusieron su correo, pues don Juan Carlos les estará enviando la respuesta. La próxima semana vamos a tener otra charla muy interesante, la cual se llama Conservación del Recurso Hídrico y la Sostenibilidad de los Sistemas Productivos con sistemas de riego eficientes. La tenemos programada para el próximo miércoles 27 de abril a las 3 de la tarde y ojalá que todos pues, nos puedan acompañar. Muchas gracias y buenas noches. Y don Juan Carlos, muchísimas gracias también a usted. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches.